Bien, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, entonces, ¿cómo les está viendo en su avance? Y hoy día se publicó el video de la clase 3 para que lo tiren una miradita. Ya empezamos a hablar sobre proteínas. El primer tema
hablamos de lo que es la bioquímica, eso lo publicamos el día viernes. El día de ayer ya se habló de agua y empezamos a hablar de proteínas. ¿Ya? No se olviden que estas reuniones son para que vamos respondiendo sus dudas. Bien, así que si tienen alguna pregunta, porque no me han puesto ninguna pregunta ahí en el Classroom, he dicho que coloquen preguntas que no entiendan ahí para ir respondiendo hoy día. ¿Ya? Bien, hay una pregunta que les he hecho que está sobre nota. Como pueden ver, de todos solamente 13 me han presentado. ¿Ya? Pero no se olviden que esa pregunta es, tienen que responderla hasta hoy en la noche, a medianoche. ¿Ya? Bien. Ahí todavía tienen de que termine esta clase para que ustedes la respondan. ¿Ya? Bien. Bueno, ¿alguna preguntita sobre el avance? Bueno, a ver. Ya, los compuestos no es afipático, es anfipáticos. ¿Ya? Cuando hablamos de cómo las sustancias se disuelven en agua, habían cuatro grupos, ¿no? Los compuestos ionizables, los compuestos no ionizables, pero polares, estarían los apolares y los anfipáticos. ¿Ya? Los primeros dos grupos, lo que son los compuestos ionizables y los compuestos polares, se disuelven en agua. Los compuestos apolares no se disuelven en agua. ¿Ya? Y los compuestos anfipáticos serían los que se pueden disolver como pueden no disolverse en agua dependiendo de ciertas características. ¿Ya? Bien, entonces los anfipáticos son compuestos que a veces se disuelven en agua y a veces no se disuelven en agua. ¿Ya? ¿De qué depende que se disuelvan en agua o no? De dos características. Uno, del tamaño de la molécula y dos, de si están asociados o no a otra molécula como un metal. ¿Ya? Bien, espérenme un segundito, ya que mi máquina se ha puesto un poco lenta y a algunos de sus compañeros le está costando entrar porque no puedo darle a autorizar. Ya, espérenme un ratito. Bien, no se vaya a salir. Ya, espérenme un ratito. Voy a cerrar para volver a entrar yo mismo. ¿Ya? Ya, a ver. Vamos a ver si ahora. Ya. Bien. Ya estamos de vuelta. Creo que no llegó ni a cortarse, ¿no? Bien. Entonces, como decía, los anfipáticos serían sustancias que a veces se pueden disolver en agua
y a veces no. Ya hay dos cosas que son los factores que harían que se pueden disolver o no. Ya uno es el tamaño. Se sabe que las moléculas de ese tipo, cuanto sean más grandes, más difícil que se disuelva en agua. En cambio, las más pequeñas sí se disolverán en agua. El otro factor es que si está asociado o no a un metal. Cuando un metal se asocia a la molécula, entonces se disolverá más fácilmente en agua. ¿Esto por qué? Porque estas moléculas tienen un extremo que es hidrófilo y otro extremo que es hidrófobo. ¿Ya? ¿A qué se refiere ese aspecto? Ya, para eso vamos a abrir una pizarrita y en esa pizarrita nos vamos a dibujar para que ustedes entiendan ese aspecto. ¿Ya? Bien, entonces estas moléculas serían los ácidos carboxílicos. Son moléculas que tienen en un extremo una molécula que es el grupo carboxilo. Ya serían moléculas que van más o menos así. Ya vamos a dibujar una cadena corta. Son muy largas generalmente, pero vamos a dibujar una cadena cortita para entenderle. ¿Ya? Ver, hay cuatro carbones, uno más. Bien, entonces, esa cadena que ven ahí es una molécula de un ácido carboxílico. Ya justamente es el ácido hexenoico, el que están viendo ahí en la pizarra. Ya esta molécula tiene esta parte de acá que se atrae al agua, por eso se le llama hidrófila, a esa parte de acá. Esta parte de la molécula es la que se atrae al agua. En cambio, todo esto de acá le huye al agua. Es la porción hidrófoba. Entonces, estas moléculas tienen una parte que se llama hidrófoba porque le huye al agua. Y otra parte que se llama hidrófila porque se atrae al agua. Entonces, esta molécula se va a disolver en el agua dependiendo de cuál de estas dos partes sea la más fuerte. Si la más fuerte es, pongámosle esta de acá, la hidrófoba, entonces esta molécula no se va a disolver en agua. En cambio, si la más fuerte es esta otra porción de acá, sí se disolverá en agua. Entonces depende de cuál de las dos es la más fuerte, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace que cada una de estas dos partes sea más fuerte? Ya, la porción hidrófoba es más fuerte dependiendo de su tamaño. Cuanto más corta, es más débil. Más grande, más fuerte. Esta, por ejemplo, es de 6. Si yo sigo aumentando más carbones de 8, de 10, de 12, etcétera, entonces será más fuerte. Cuanto más carbones tenga en la cadena, en esta porción, será más fuerte la porción hidrófoba. Por lo tanto, no se disolverá en agua. En cambio, la porción hidrófila, esta otra, dependerá si yo, en vez de este hidroxilo, se coloca un metal. Puede ser el sodio, el calcio u otro. Generalmente, más suele ser el sodio el que
ingresa en ese punto. Al ser, al colocarle aquí un metal, sin importar cuán larga sea la cadena, se podrá disolver en agua. Ahora, ¿cómo trabaja esto de acá? Vamos a representar ya esta porción, la porción hidrófila, con un pequeño círculo. Y la porción hidrófoba la vamos a representar con la colita. Ya normalmente así lo representamos gráficamente en, bueno, cuando hacemos gráficos en diferentes áreas de bioquímica, fisiología, etc. Entonces ya saben que la porción hidrófila es la bolita y la cola es la porción hidrófoba. ¿Ya? Vamos a suponer que las moléculas son más grandes de lo que naturalmente son. ¿Ya? Vamos a poner que esta es la superficie del agua y vaciamos un aceite, que los aceites y las mantecas estarían en este grupo. Entonces, estas moléculas de aceite se van a acomodar sobre el agua en base a esta característica que acabamos de ver. Como tiene una parte que es hidrófila, esa parte se va a colocar pegadita al agua. Y la porción que es hidrófoba, que es esta colita que estamos dibujando, se coloca al lado contrario, huyendo del agua. Y entonces las moléculas se van a ordenar sobre el agua, formando una capa de lípidos en la cual la parte hidrófila queda pegado a la superficie de agua y la hidrófoba queda alejada del agua. Eso formaría solamente una capa. Ya, si hubiesen muchas moléculas, entonces las otras ya quedarán aquí arriba, pero en desorden. Aquí ya no necesitarán estar en un orden específico porque son las mismas moléculas y ya no hay esa atracción y repulsión entre ellas. Ya, así que aquí arriba estarán en desorden. Ya, esto es lo que hace, por ejemplo, lo que ustedes han visto alguna vez, que el aceite flota sobre el agua. ¿Ya? Ahora, pero hagamos que la porción hidrófila sea más fuerte. Y para eso vamos a representar a las moléculas que tengan la porción hidrófila más fuerte de color verde. ¿Ya? Entonces, pongámosle que yo vacío moléculas del mismo tipo, pero que son con el componente hidrófilo más fuerte en la superficie. Estas moléculas, como la parte hidrófila es más fuerte, van a jalar a la molécula hacia adentro. Esa parte hidrófila hace que la molécula entre dentro del agua, permitiendo disolverse en el agua. Cuando son muchas de estas moléculas, si bien están disueltas en agua, se van agrupando, ¿ya? Y forman unas estructuras que se llama micelios, en la cual se coloca de tal manera que la porción hidrófila queda hacia la parte externa del micelio y la porción hidrófoba queda hacia el centro, formando un tipo de una burbuja que puede ser microscópica o incluso macroscópica. Justamente una burbuja es lo que estamos dibujando ahorita, ¿ya? Entonces, forma esa estructura que se llama micelio, ¿ya? Ahora, no se olviden que esto ya es dentro del agua. En cambio, lo que ven acá arriba es fuera del agua. Estas moléculas no pueden entrar al agua porque su parte hidrófoba es más fuerte que la hidrófila, ¿ya? Ahora, si yo coloco estas dos moléculas en uno solo, ¿qué va a pasar? Estas moléculas que están acá, que no se quieren disolver en agua, se colocarán aquí en el interior de estos micelios, porque aquí, como son moléculas del mismo tipo, no habría ese problema de repulsión. Y de esa manera podremos disolver estas moléculas en el agua, ¿ya? Ahora, experimentalmente ustedes pueden hacerlo en la casa. Pongan un vaso de agua, un chorrito de aceite, y entonces van a ver que ese aceite va a empezar a flotar, porque son moléculas como estas que hemos visto al principio, estas de acá, que son hidrófobas, ¿ya? Pero ustedes, luego de haber batido bastante hasta cansarse
mezclando agua y aceite y saben que no se va a juntar, pónganle unas cuantas gotitas de algún detergente, cualquiera, puede ser su champú, su jaboncillo de mano, el detergente de la cocina, cualquiera, ya que los detergentes son moléculas de este tipo, ¿ya? Entonces ustedes colocan ese detergente y vuelvan a batir esa agua con el aceite y van a ver que el aceite desaparece. Ese aceite que está en la superficie desaparece, ya no está más. ¿Qué ha pasado? El detergente, que es lo que estaríamos representando aquí con color verde, se introdujo dentro del agua, hizo estas estructuras y el aceite que estaba flotando encima se metió ahí adentro. A esa mezcla de agua con aceite se le conoce con nombre de emulsión. Una emulsión entonces es una mezcla de un agua con aceite. Pero están viendo que para que eso ocurra necesito un agente emulsionante. ¿Ya? Que será también en realidad un aceite, pero con un metal, los detergentes. ¿Ya? Son justamente eso. Y si ustedes averiguan qué es un detergente o cómo se hace, van a ver que la materia prima es algún aceite, ¿no? Generalmente se usa un aceite, se mezcla con hidróxido de sodio, que es la soda cáustica. ¿Ya? Claro que es peligroso hacerlo, por si acaso, porque es una reacción que genera calor. ¿Ya? Y de eso obtenemos los detergentes, ¿ya? Que los usamos diariamente. Ahora, la característica entonces de las sustancias anfipáticas es que pueden disolverse en agua, como también no se pueden disolver en agua. Por eso es anfi, hace las dos cosas, se disuelven y no se disuelven. Están viendo, lo que hace que se disuelvan o no tiene que ver con la composición de su molécula y si tiene más fuerte la porción hidrófila o más fuerte la porción hidrófoba. Ahora, es importante entender esta característica, ya que muchas de las estructuras de nuestro cuerpo están formadas por justamente lo que están viendo. Por ejemplo, la membrana celular no es nada más, dice, que una bicapa lipídica, en la cual las moléculas, que son los lípidos, se han organizado en dos capas. Pongámosle que estas moléculas que hemos dibujado aquí, las de color rojito, cuando forman la membrana, se acomodan en dos capas de lípidos. Ya por eso se llama bicapa lipídica cuando hablamos de la membrana celular. Eso lo van a ver cuando veamos fisiología. ¿Ya? Entonces se acomodan así formando dos capitas de lípidos, de tal manera que la parte hidrófoba, que es los palitos, no se olviden, quedan hacia el centro y la parte hidrófila queda hacia ambos lados. ¿Por qué? Porque en ambos lados hay agua. Ya, fuera de la célula hay agua, dentro de la célula también hay agua. Entonces se ordenan así formando una bicapa lipídica. ¿Ya? Bien, entonces eso sería lo que es los compuestos anfipáticos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta más sobre este tema o u otro que quieran hablar sobre lo que he estado viendo estos días? ¿Preguntas? No hay, han entendido todo perfectamente, entonces, yo creo. Bien, no se olviden que ya estoy publicando los cuestionarios, ya ha salido el cuestionario 1, el 2 también creo que ya lo he publicado, o se va a publicar recién porque no me acuerdo si a qué hora lo he programado, pero ya se va a publicar si es que no está. Así que tienen que ir respondiendo y para responder eso tienen que entender lo que yo voy explicando. De todas maneras, realmente el primer tema no es muy difícil porque todo el mundo entiende lo que es bioquímica y todo lo demás, que lo expliqué en el primer tema. Pero lo que es cuando hablamos ya de agua, de proteínas, a veces ya es un poquito difícil de entender. Así que espero sus preguntas. ¿Ya? Bien. Bien, el ácido que les dibujé hace ratito era el ácido hexenoico. ¿Ya? Era de 6. Depende
La cantidad de carbones, ¿no? Si un G de 6 es hexenoico, de 8, octanoico, de 10, decenoico, así. Eso es el nombre en lo que voy a aprender en química orgánica. Sin embargo, no se preocupen mucho por eso porque en bioquímica no vemos la parte de química, sino la parte de moléculas en biología, ¿ya? Pero sí es bueno que recuerden cómo se llaman estas moléculas, ya que yo uso bastante sus nombres químicos, ¿no? Bien, la que les dibujé era el ácido hexenoico. Por si acaso, estos ácidos siempre vienen con número par, ¿ya? El dibujé es de 6. No hay de 5, tampoco hay de 7. Son números pares, 6, 8, 10, 12, etc. Y en su cuerpo hay hasta de 30. Eso vamos a ver cuando veamos el tema de lípidos, ¿no? De las grasas en el cuerpo. Ahí van a entender este tipo de moléculas. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Pregunte de una vez porque después, faltando 2 minutos para que termine, están a todo preguntar, ¿no? Pregunte. Bueno, entonces, como no hay más preguntas, ahí quedaremos por hoy, ¿ya? Vean el video que he publicado hoy día, ya que ya empieza a hablar de proteínas. Es un tema muy importante, ¿ya? Las proteínas es importante comprenderlas, ¿ya? Así que préstenle bastante atención a qué son las proteínas y cómo trabajan en nuestro cuerpo, ¿ya? Si tienen dudas sobre eso, escríbanlas en el Classroom o las respondemos en la siguiente reunión que vamos a tener, que va a ser el día jueves. Entonces, el jueves nos veríamos de nuevo para una nueva reunión. ¿Ya? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el jueves. ¿Ya? Vayan estudiando, lean el material y no se olviden de responder la pregunta que les puse. Ya no sé bien qué tienen para responder hasta la medianoche y solamente 13 han respondido. ¿Ya? Está en el Classroom el enlace, siempre. A ver, te lo voy a mostrar. Ya. Esperemos, ya tengo que me salga de esta pizarra. Ahí está, ya. Bien. Ah, es cierto, jueves es feriado. Bueno, lo voy a mover para el viernes entonces, ¿ya? No se preocupen, lo voy a publicar ahí en el claso. Ya, aquí está. Miren, siempre aparece acá. Te lo voy a mostrar. Este es el enlace, acá. Ahí dice, clase de aclaración de dudas. Ahí está. Es ese, ¿ya? Si ustedes le dan clic ahí, les aparece. Ya está el enlace. Siempre está ahí el enlace. Yo lo publico generalmente un día antes, a veces 48 horas antes. Este, por ejemplo, miren, lo publiqué el 18 y desde el 18 está ahí para que ustedes puedan darle. ¿Ya? Ahora, tal vez uno de los problemas que puedas haber tenido es que como no has entrado, no se actualizó tu Classroom. Ya, por eso les digo que es importante entrar todos los días. Tienen que hacerse costumbre de entrar a mirar a diario. Si ustedes no entran, obviamente el Classroom no se actualiza. Entonces tienen que entrar y actualizarlo. Ya también puede ser que ustedes hagan con los dos dedos sobre la pantalla hacia abajo
Y al hacer eso, se actualiza también el Classroom. La otra forma es que ustedes lo cierren y lo vuelvan a abrir, ¿no? Se tiene que actualizar. Pero aparece, ahí está. Si entras ahorita, sigue, ¿ya? Siempre está al principio, con el mismo nombre, ¿ya? Bien. El yodo de potasio sí es controlado, el yodo de potasio. Ya para poder comprarlo necesitas una orden especial. Hay productos que nosotros usamos en laboratorio, en lo cual tenemos yodo de potasio. No sé para qué puedes necesitar yodo de potasio. Si es por lo que dije de repente que se usa para controlar el tiempo de solución, pero no necesitan hacerlo eso ustedes en casa. Simplemente es para que vean que hay sustancias que se disuelven en diferentes tiempos. No, no necesitan tenerlo ustedes. Bien. Ahora sí, te salió Erika. Si no, revísalo. Haz lo que te dije. Bajarlo con el dedo a la pantalla y se tiene que actualizar y tiene que aparecer ahí. Siempre está ahí el enlace. ¿Ya? Bien, si les fue mal en su cuestionario, tienen que esforzarse para el siguiente, ¿ya? No se puede rehacer el cuestionario, está diseñado para que ustedes lo hagan una sola vez. Por eso les dice claramente ahí que para poder dar examen, denlo cuando estén preparados, ¿ya? Entonces, no hagan que entran ahorita por decir el video recién y en una hora van a entrar a ver, a tratar de resolver el cuestionario, les va a ir mal. Ya tienen que, ustedes tienen que ver su video cuando corresponda, no atrasado. En otras palabras, si publicamos el viernes tienen que verlo. Por ejemplo, el que se publicó ahorita, ya tienen que, de que termine, entrar a mirar, a ver ese video. No tienen que estar esperando mañana, pasado mañana para verlo. Hoy, véanlo el video. Porque va a salir un cuestionario luego para que ustedes respondan. ¿Ya? Entonces, la forma como recuperarían eso es dando mejor los siguientes, porque es por promedio. Eso significa que si vos sacas mejor nota en los otros, tu nota va a ir subiendo, es promedio. Si en todos te sacas 30 y en uno te sacaste 20, tu promedio se va a estar por 28, 27. Entonces, ya. Para recuperar eso, tienen que dar mejor los siguientes cuestionarios. Por eso está así, para que si ustedes no están adaptados, conforme van adaptándose, van a ir mejorando. Así que si lo hacen mejor tus otros cuestionarios, seguro tu nota va a empezar a subir, ¿ya? Así que esfuércense y no estén esperando, ¿ya? Tengan en cuenta que esto es como cuando ustedes van en físico. Si bien es virtual, no esperen a que se les acumule, ya porque no van a poder recuperar. Por eso a diario tienen que entrar al Classroom, ver lo que yo publico, responder, hacer los trabajos. Si ustedes dejan todo para última hora porque es virtual, les va a ir mal, ya. Eso les voy avisando. Así que tienen que todos los días ir viendo y haciendo lo que se está pidiendo en su tiempo. Por eso les decía, primer clase, tienen que autodisciplinarse ustedes mismos. ¿Ya? Bien, Katie, ¿quieres preguntar? Lo que pasa es que cuando usted subió el cuestionario, yo lo leí y había una pregunta que estaba mal formulada y volví a entrar y se corrigió y entonces no hay problema con eso porque hay veces que uno lo ve el cuestionario y ve la pregunta y uno da el examen y luego le rebota la respuesta porque la pregunta está mal. Qué raro, porque no he corregido. Sí. Cuestionario 1. Ahora, con el cuestionario que subió, había una pregunta y cuando yo respondí me salió que la respuesta estaba mal. Entonces, y eso que vi sus clases y lo volví a leer y lo volví a ver y estaba bien, pero luego me dice que estaba mal. Entonces, Bueno, escribilo y ahí luego. para que yo lo vea, pero raro que vos digas que pasó eso, porque esas preguntas justamente están diseñadas para que tengas una respuesta bien específica. ¿Ya? Así que de repente has leído mal la pregunta.
¿Ya? De todas Inclusive maneras, lo copié. escribilo ahí para que yo lo revise o al WhatsApp, mostrándome qué pregunta dices que está mal formulada, para que yo revise o te explique dónde te has equivocado. Porque es muy frecuente que a veces lo leen a la rápida y no entienden el detalle de lo que estoy preguntando. ¿Ya? Fíjense bien, incluso yo tomo en cuenta mucho la sintaxis de la pregunta. Si yo les pregunto, por ejemplo, en singular, la respuesta tiene que ser en singular. Si ustedes ponen en plural, está mal. ¿Ya? Lo mismo es a la inversa. Entonces, lean bien lo que es la pregunta y vean su sintaxis. ¿Ya? Bien. Si ustedes no reciben respuesta de mí, de los trabajos, tienen los 20 puntos. ¿Ya? Fíjense, con los trabajos, yo los reviso. Si veo un error o algo que está mal, se los devuelvo. Yo no le coloco notas parciales. O pongo 20 o pongo 0. ¿Ya? Les pongo 0 a los que no me han presentado nada. ¿Ya? Los que me han presentado dentro de su fecha, ¿no? Dentro de la fecha que corresponde, ¿ya? Si yo veo que está algo mal hecho, se los voy a devolver diciéndole que los rehagan en tal cosa para corregirlo y que me lo vuelvan a enviar. Entonces, cuando me lo vuelven a enviar, después de haberlo corregido, les pongo sus 20 puntos, ¿ya? Pero siempre y cuando lo hayan enviado en fecha, ¿ya? Así que, si ustedes no reciben una notificación de mí diciendo que está mal su trabajo, es porque tienen los 20 puntos. Así que, con eso ustedes pueden saber su nota de su trabajo. Ya, generalmente yo lo voy revisando en el transcurso de la semana. Así que si han estado enviando, por ejemplo, en el transcurso de semana, les va a llegar una notificación para que corrijan si es que está mal. ¿Ya? Y si no, quédense tranquilos. Si no reciben ninguna notificación, es porque están con sus 20 puntos. Dime, Lucelia. Buenas noches. Una consultita, yo quería consultarle la vez pasada. ¿Dónde nos llegarían las notificaciones en caso de que nuestro práctico o algo esté mal? Ahí mismo, en el Classroom, les llega una nota, ¿ya? En el mismo lugar de la tarea, les va a llegar diciéndoles que está mal. Ustedes entran, a ver, vamos a ver, bueno, a ver, veremos alguna tarea. Bien, en la investigación, cuando ustedes entran ahí, ¿no ve? Les va a salir así aquí las instrucciones, ¿no? Y aquí abajo les sale comentarios, ¿no ve? Y entonces ustedes le pueden dar enviar y ahí pueden también hacer un comentario. Si ustedes quieren explicarme algo, me lo están mandando así, me faltó poner un título, no sé. Y aquí yo me les pongo, y ahí les va a llegar, ustedes les va a decir, está mal tal cosa, corríjalo, ¿no ve? Ya, y me lo vuelve a enviar. Y lo vuelven a enviar por el mismo lugar. O sea, el lugar donde ustedes tienen que corregir es el mismo lugar donde está la tarea. No necesitan ir a otro lado. Ahora, si ustedes como tienen si lo estuviéramos activado, corrigiendo. Sí, es eso nomás. ¿Ya? Yo les, está bien. Yo les doy para corregir. ¿Ya? Entonces, yo vi que hicieron un buen trabajo, pero tiene algo mal, se los devuelvo para que me lo reparen. Y cuando yo veo que está bien, les pongo. Y yo les pongo aquí qué cosas yo he visto que está mal hecho, ¿no? Tampoco les voy a decir, tome, está mal, vea qué hace, ¿no? Yo les pongo qué cosas van a corregir. Porque la idea de estos trabajos es que ustedes guarden un documento para ustedes, no para mí. ¿Ya? Está bien, doctor. Gracias. Sí, solamente lo ve la persona de la tarea. No le llega a nadie más. Es a su privado, porque yo respondo directamente en la tarea, no respondo en la parte de tablón, que es público. Yo les voy a dar a ustedes mismos, les va a llegar. Y como decía, si ustedes tienen en su teléfono activado las notificaciones de Classroom, les va a llegar como un mensajito, así como les llega el WhatsApp o el Face, una notificación, les llega. Así que actívenlo. Cada vez que yo publico algo, les va a llegar una notificación, incluso cuando publico los enlaces. Ya, así ustedes están más pendientes de eso. ¿Listo? Bien, nos vemos en la siguiente clase entonces. Va a ser el viernes, yo creo. Ya es